Ya se va mi príncipe. Dame un besito. Un besito. Ay, qué lindo, qué rico ese abrazo, mi amor. Te amo mucho. Tan lindo. Buenos días, ya nos cheineamos. Vamos a hacer las compras del mercadito porque ya no tenemos ni verdura, ni fruta, ni pescado. Así es que vamos a comprar eso y creo que ya mañana iremos al súper. Ya llevo ahora sí las bolsitas para hacer las compritas del mercadito. Pero bueno, acompáñenos. Cebolla 2 blanca. Morada. Las $2 moradas. Sí, por favor. $1 de pepino. Vale. Mire, pero solo de esta tengo. 35 ya, ¿verdad? Ya le voy a traer a 50 hasta los pepinos. ¿O quiere eso de a 3 por el dólar? Sí, de esos. Vaya, ¿qué más? Gracias. Uno de zanahoria. Vale. El niño en el kinder. En el kinder, mira. El brócoli, ¿a cómo lo tiene? ¿Cuál le gusta? ¿Quiere grande o pequeño? Pequeño. Tres coras, ¿quiere? Está bien. Y $1 de zanahoria. Rábano, $1. Vale. Todo está bien caro usted. Sí, todo. Esta vale $35, un saco ahorita. Dos de papa. Apio tiene. ¿Sí? ¿Quiere una cora, o una boladita entera? Ya se la voy a enseñar. Cilantro. Sí, tengo también. Ah, vaya. Ya le enseño la. Vaya, está bien. Sí, tres. Uh-huh. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 75. Le voy a dar el tomate aparte, mejor, para que no me vaya a ayudar. Vaya, amor. Cilantro me dijo, ¿cuánto? ¿Una cora? Sí. Serían 12, ¿no? Bueno, mira, aquí va a ser el cilantro. Aquí se lo voy a echar a un ladito. Muchas gracias. Gracias a usted. Cuídense, que les verá. Gracias. Ya regresamos a hacer las compritas del mercadito y de la quesería. Les muestro. Compramos media libra de queso duro, media libra de quesillo, porque quiero ver si le hago unas pupusitas chiquititas a Joan para que lleve al kinder. Trajimos media libra de crema, una cuajada con loroco. En total, solamente en la quesería nos salió $7.80. Y trajimos del mercado 3 libras de pescado. Por acá la verdura y la fruta. Acá tengo una bolsa de verdura para chow mein, porque hoy voy a estar haciendo chow mein para el almuerzo. Y por acá tengo $2 de papas, $1 de chile verde, $1 de aguacate. Vean que encontramos ofertón de aguacate. Porque el aguacate acá está bien caro. Lo más que dan de aguacate son 3 aguacates, pero de los más pequeños, y hoy nos dieron 4 aguacates y son de los grandecitos, así es que ese sí fue ofertón. $1 de aguacates, $1 de guayabas, pero ya me comí una, $1 de pepino, por acá $2 de chile verde, acá tengo el otro dólar, 2 de chile verde, $2 de tomates, $2 de cebolla morada, perdón, 75 centavos de brócoli, 1.50 de elote. Este elote me gusta porque es bien dulce. $1 de rábano, acá está, 25 centavos de cilantro, $1 de zanahoria, 50 centavos de apio,
Y una papaya. Lo que sentí caro fue la piña porque costó $2,50. Pero bueno, eso fue todo lo que compramos en el mercadito y en la quesería. Ahora me voy a poner a lavar todo esto, a guardar el queso, a lavar el pescado. Pero primero que nada quiero limpiar el refrigerador porque está un poquito sucio nada más. No está tan sucio. Así es que solamente lo vamos a limpiar con un trapito y desinfectante. Y luego ya nos ponemos a lavar la verdura y a lavar el pescado.
de la parte de arriba del refrigerador sí voy a lavar esta rejilla porque ya está bien sucia como pueden ver, así es que esta sí la voy a lavar. Había sacado todo esto para poder lavar la rejita. Y lo voy a volver a meter.
Ya acabamos de guardar toda la verdura y la fruta en el refrigerador. Ya no me quedaron ánimos de picar la piña. Yo creo que lo haré en la noche o si no hasta el día siguiente, porque la verdad ya me siento un poco cansada. Y no sé, díganme ustedes cómo guardan el apio, porque nunca había comprado tanto apio. No sé si guardarlo así nomás o meterlo en una bolsa o meterlo en un contenedor con agua, porque he visto que también lo colocan en contenedor con agua. No sé cuánto tiempo les durará así. O cuéntenme ustedes cómo guardan el apio, cómo sería la forma más adecuada de guardar el apio. Pero bueno, por lo tanto lo voy a dejar ahí. Ya más tardecito lo voy a estar metiendo al refrigerador. Y vamos a terminar con la cocina porque está un poco sucia, llena de grasita y así. Y yo creo que ya con eso terminaría los pendientes de los quehaceres del hogar. Ya terminamos de guardar todo del mercado, ya todo está en el refrigerador. Y acá de este lado dejé $1 de tomates porque aún no están maduros, están bien duritos. Así es que vamos a dejar que se maduren acá. Ahí están los aguacates, los guineos, los plátanos. Y les muestro acá. Acá coloqué los tomates, el rábano, el chile, la crema, el queso, el quesillo, los embutidos, la cuajada. Y acá abajo está la cebolla, la papaya, el elote. Y acá la papa, el pepino, la zanahoria, el brócoli. Y esta vez no compramos huevos porque creo que antier los compramos, los 30 huevos. Así es que ya terminamos por acá. Y acá así estuvo quedando los pescados, la carne, las pechugas, el hígado de res y solamente eso. Así es que por fin acabamos por acá. Si tienen una buena recomendación en cómo guardar el apio, me lo pueden dejar en los comentarios, porque la verdad nunca había comprado tanto apio y no quiero que se me eche a perder. Así es que ustedes, si tienen una buena sugerencia, por favor me la dejan. Y ya acabamos, ya lavamos la verdura, ya la guardamos en el refrigerador. Y pues acá andamos todas sudorosas. Está haciendo un terrible, terrible, terrible calor, como siempre. Me estuve comiendo un pedacito de papaya. Bueno, en lo que la estaba ahí cortando me eché un bocadillo porque está bien riquísima, está bien dulcita. ¿Cómo sienten ustedes cuando van al mercado? Todo está súper caro, ¿no? Nos salieron como $40 solo en verdura y en fruta y en el queso, en la quesería. Vean que los chile verdes me dieron en un puesto, me los dieron a 3 por $1. Y yo dije, qué poquitos. Entonces fuimos a otro puesto afuera de la placita y solamente ese puesto los estaba dando a 4 chile verdes por $1. O sea, todo está súper caro, son contadas las personitas que dan lo suficiente. Y los huevos ni se digan, en el super selectos están casi a $5. En la despensa creo que están como a $5. En la despensa creo que están un poquito más caros. Por eso nosotros siempre los compramos en la Catalana. Vamos hasta la tienda de Catalana a comprarlos porque ahí cuesta cabal como $4 nada más. Y pues como nos queda a la pasada, preferimos ir a la Catalana. Qué barbaridad que todo está súper caro, que uno tiene que andar haciendo su listita porque si no se pasa uno del presupuesto y nos quedamos sin pisto. Y yo con este calorón, más tardecito, aunque esté haciendo este calorón, me voy a tomar mi cafecito de la tarde. Pero bueno, yo les agradezco por haberme acompañado en un video más. Gracias por el apoyo. Recuerden suscribirse, activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo video, YouTube siempre les avise. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y ustedes y yo nos vemos en el próximo video. Bye.